Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un devocional más de Calvario Rosarito. Estamos muy contentos de que nos estés sintonizando en este momento. Mi nombre es Aarón Serrano y hoy, hoy es un privilegio para mí poder compartir contigo este devocional. Uh, si tienes alguna petición, si tienes algún comentario, escribe ahí abajo. Estaríamos, estaremos muy contentos de, uh, de poder leer y de poder orar por ti. Si quieres mandar saludos también, de hecho... Te voy a leer algunos saludos que han, que han mandado. A ver si, si te gusta. Es, es bonito poder convivir con la iglesia. Uh, te voy a leer algunos nada más. Dice, oración por la chinita que se perdió en el bosque de la China. Un, un saludo para ella. Hay que estar orando por la chinita. Saludos a mi abuelito que está de visita en el baño y estamos haciendo fila. Así que pues ahí le pedimos que se apure al abuelito. Saludos a mi papá que se levantó a publicar que está comiendo donas. Mientras mira el devocional, pero se volvió a dormir. Atentamente, Daniel Vincent. Un saludo para ti, Daniel Vincent. Saludos a mi papá que se fue a dar el devocional y no tendió su cama. Atentamente, Aaron Junior. Ese lo vamos a borrar, ese, ese no cuenta. Feliz día de las madres hoy en su día. Ah, caray. Atentamente, Alzheimer. Qué tremendo. Ok, papi, dice mi mamá que traigas tortillas de regreso. Atentamente, Joshua Ochoa. Bueno. Híjole, manden mejor saludos o alguna petición de oración. Estos están un poquito, un poquito pasaditos. Bueno, y vamos a, a iniciar con nuestro devocional en esta mañana. El título de, nuestra, de nuestro devocional para esta mañana es Creer para Ver. Yo sé que, es, que, que por lo general es ver para creer, pero en el mundo espiritual es creer para ver. Y estaremos basando nuestra, nuestro devocional en números capítulo 21 del versículo 4 al 9. Si estás ahí, por favor, eh, abre tu Biblia, abre tus notas o tu celular, lo que uses como Biblia y vamos a leer números capítulo 21, versículos, uh, comenzaremos leyendo con el versículos 4 y 5. Después partieron del monte de Or, camino del mar rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés porque ¿Por qué, no, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En esta mañana, mis, mis amigos y hermanos, vamos a estar mirando tres recomendaciones en tiempos malos. Tres recomendaciones para ti, que estás en casa, que nos estás mirando. Tres recomendaciones uh, en tiempos malos. ¿Qué, ¿Qué puedes hacer cuando tiempos malos vienen? Acabamos de leer que el pueblo de Israel estaba enfadado de andar en el desierto. El pueblo de Israel estaba fastidiado. Y ellos, al punto de decir, nuestra alma está fastidiada. Este pan tan liviano. Fíjate lo que estaban haciendo. Dios les estaba alimentando en medio del desierto. Dios les estaba proveyendo de todas sus necesidades. De hecho, en el, en el capítulo 20, Dios les había hecho probar agua de la roca. Un milagro que yo nunca he visto, pero ellos tuvieron esa oportunidad, tomar agua de la roca y se estaban quejando de que la provisión de Dios era fastidiosa y de que la provisión de Dios era liviana. Obviamente ellos estaban lidiando con una muy mala actitud. Esto nos lleva a, nuestro, a nuestra primera recomendación en tiempos malos. Recomendación número uno. Ten cuidado con la actitud. Nuevamente, recomendación nuevo, eh, número uno, ten cuidado con tu actitud. ¿Qué actitud tienes cuando las cosas van mal? ¿Qué actitud tienes ante esto que estamos enfrentando todos, esta pandemia? ¿Qué actitud, ¿Cuál es tu actitud? Es una actitud de temor, una actitud de enfado. En este tiempo yo sé que todo el mundo está enfadado de quedarse en casa. Todo el mundo está cansado de, de la rutina. Pero yo creo que nuestra actitud sí puede cambiar. Así que primera recomendación uh, en tiempos difíciles, cuidado con la actitud. Continuaremos leyendo versículos 6 y 7. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo. Eh, mi, mis amigos y mis amados hermanos, el pueblo, por causa de su actitud, de su mala actitud, vino sobre ellos a un, una lección, una lección de vida. ¿Sí? A veces nosotros llamamos sobre nuestra vida eh, situaciones que son terribles y en este caso, el pueblo de Israel se tuvo que enfrentar a serpientes ardientes, haciendo referencia que eran venenosas. Me acuerdo de, 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 una, de una anécdota de una serpiente que, que va al doctor, le dice, doctor, la verdad me siento muy mal, no puedo mirar bien, necesito que me ayude. El doctor le recomienda unas gotas, le recomienda unas pastillas y se va a esta serpiente. Pasa un mes y el doctor se encuentra a la serpiente en un patio en una ocasión, pero la encuentra llorando. Y le dice, ¿qué te pasa? Este, ¿no, te has, ¿No te has podido componer de tu vista? Y dice la serpiente: No, sí, ya, ya me compuse. Lo que pasa es que estoy muy triste porque me di cuenta que todos estos años he estado casado con una manguera. ¿Tú crees? <laughs> Ahí he estado casado con una manguera. Híjole, tremendo. Regresamos a nuestro pasaje. Y la palabra de Dios nos dice que estas serpientes comenzaron a morder al pueblo. Obviamente estaban en una situación difícil. Ya estaban en una situación difícil anteriormente, pero ahora enfrentaban el ser mordidos por serpientes venenosas. Y en medio de, de sus errores quisieron hacer algo bueno e hicieron algo bueno, que fue acercarse a Moisés, que era su líder en ese momento, y pidieron oración. Pidieron oración. Muchas veces cuando hay pecado, cuando hay maldad en nuestra vida, no nos atrevemos nosotros a hablar con Dios, pero siempre habrá alguien, siempre Dios pondrá a alguien con quien tú puedas hablar y pedirle que ore por ti. Si tú estás pasando un tiempo difícil en este momento y no te animas a hablar con Dios por culpabilidad, por vergüenza, por lo que tú quieras, pídele a alguien que ore por ti. Esta es nuestra segunda recomendación de esta mañana. Recomendación número dos, pide oración. Pide oración, que no te dé vergüenza, que no te dé pena. Yo creo que eh, no hay persona más inteligente y más sabia que aquella que acepta que está mal o que le está yendo mal y está dispuesta a recibir oración. ¿Cómo estás tú en este tema de la oración? ¿Estás orando? ¿Estás pidiendo oración? Si no lo estás haciendo, esta es una muy buena oportunidad para que lo hagas. Y bien, vamos a terminar en esta mañana leyendo Números del versículo capítulo 21 pero los versículos 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés, Haz una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amigos, y, y hermanos, este es un reto para ti y para mí. No es lógico, no es lógica a veces la forma en como Dios hace las cosas, pero Dios tiene una solución. La, las personas que estaban muriendo en el desierto por la picadura de la serpiente ardiente, no era lógico que mirando a, una, a un asta, a un, a un pedazo de, no sé, de palo, lo que haya sido, con una serpiente enredada, no era lógico que tenías que ser sanado. Lo lógico era recibir ayuda médica, no sé, extraer el veneno. Y, y el ser humano, nosotros los seres humanos tendemos a hacer eso. Buscamos alternativas, buscamos uh, agotar nuestros propios recursos para arreglar ciertas situaciones. Pero Dios, a través de este pasaje, nos está diciendo simplemente, cree y mira. Por eso el título de, nuestros, de nuestra enseñanza en esta mañana es Creer para ver. Cuando Tomás primero quería ver para creer, Dios le dice, no, primero cree y después mirarás. El cristiano tiene que creer en Jesús para salvación. El cristiano tiene que creer en el cielo y muy pronto lo verá. Hay cosas que el cristiano primero tiene que creer antes que mirar. Esta, esto nos lleva a nuestra tercera recomendación para ti. Para mí, hermano, que estamos pasando por tiempos malos. Recomendación número tres. Mira a Jesús. Voltea a ver a Jesús. Ya agotaste todo, todos tus recursos. Ya agotaste tu inteligencia. Ya pediste ayuda por otros lados. Voltea a ver a Jesús. Tal vez no parezca tan lógico. Eh, eh, no parezca tan lógica esta, uh, esta opción. Pero créeme que, que es la mejor. La palabra de Dios. Yéndonos a un pasaje paralelo ahí en Juan, <coughs> perdón, en el Evangelio según San Juan nos dice que así como así como Jesús Así como la serpiente fue levantada en el desierto y todos los que miraban a esa serpiente podían ser sanados y salvos de, de morir, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan que así como esa serpiente fue levantada, era necesario que Jesús también fuera levantado. Y todo aquel que en él cree no se perderá, no morirá, sino que tendrá vida eterna. Jesús fue levantado en la cruz para que tú y yo creyéramos en él. Miráramos su sacrificio y que fuéramos salvos. Esta es una lección para ti cristiano y para ti que no eres cristiano también. Voltea a ver a Jesús. En él se encuentra la ayuda. En él se encuentra el refugio. En él se encuentra la sanidad. Quiero agradecerte mucho que te hayas tomado el tiempo en esta mañana para para mirar este devocional. Estamos muy contentos y uh, para ti que no conoces a Jesús te quiero recordar. Mira. Era algo que el pueblo hizo fue pidió oración. se arrepintió de lo mal consejos. que ya mencionamos las tres recomendaciones. ten cuidado con la actitud. número dos. y número tres. mira a jesús. en él está la solución. Que Dios te bendiga, que tengas una mañana excelente, acábate tu café con tu panecito y saludos para ti. No olvides de mandar tus comentarios, tus peticiones a, a nuestras enseñanzas. Dios te bendiga.